Iparraguirre. Enrique Moreno. Marcos Paz, hijo. Bartolomé Mitrivel. Domingo Fidel Sarmiento. Del Seminario Conciliar. Sigo sí, ya en libertad con jóvenes. Discúlpeme, señor senador, pero están a disposición del señor Lavallol. Acompáñeme. Bien. ¿Se dan cuenta lo que nos puede pasar si se llega a enterar a Will? Va, nos pondrán de patitas en la calle. Menos mal que tu papá va a arreglar el asunto. Seguro. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Debe estar hablando el senador también. Qué hombre más barucense. Me parece que estamos fritos. No lo conoces a mi padre. Siempre consigue lo que se propone. Y pensar que vinimos para hacerte caso. Hicieron bien, porque vamos a ir al teatro contra viento y marea. Pueden retirarse. Están en libertad. ¿No les dije? Buenas tardes, señor oficial. Buenas tardes, señor oficial. Gracias, don Domingo. Gracias. ¿Qué demonios han venido a hacer? Deberían estar estudiando. Tenemos un día libre, papá. Además, hace un año que estoy en Buenos Aires y todavía no sé lo que es un teatro. Y según me dijo el profesor de matemáticas, tampoco sabe lo que es un logaritmo. Cuando se ponga al día con sus estudios, le daré plata para que vaya al teatro. Pensé que podía darnos el palco del diario. El palco del diario no es para la familia del director, sino para el crítico de arte. Y cuando vengan a esta casa, es bueno que recuerden que aquí se hacen las leyes que nos gobiernan a todos. Buenas tardes, amiguitos. Si te la pasas jugando, ¿cómo vas a saber nada? Los cocineros amasan lingotes de oro a costa de nuestros estómagos. Y vos te cruzaste brazos. ¿Qué quieren que haga? ¡Basta de porotos de piedra! ¡Basta de carne de perro! ¡Sí, basta! Hay que tirarles a la cara la primer basofia que nos sirva. Ese no es el camino. ¿Cómo te va? Doña Filomena, ¿ya está bien? ¿No me ves? Pasé un susto cuando supe que estaba enferma. Mentiroso. Se lo juro. No, si ya sé que eso es bueno. ¿Podés venir a casa hoy a las 5? ¿Se rompió algún caño? Voy enseguida. No, es para ajustar unas tuerquitas. Bueno, está bien, iré. Tomá, para tu nena. Gracias. No. Quedarse así entre... No, ya pasó, ¿eh? Tomen asiento. Señora, ¿nos va a decir de una vez para qué nos llamó? De aquí, chiquito. ¿Y vos aquí? Casi te pido que traigan a la nena. Señora, estamos de liquidación. Tengo apuro. Está flaco vos, ¿eh? ¿Qué trae a descansar? No vino al grano. Pero sí he mandado llamar para hablar de un asunto muy serio. Algo que ustedes me sospechan. Con confianza, señora. Ustedes... Yo... Esta casa, desde hoy... Pásame el tubo. Sí, soy yo. ¿Quién? No lo conozco. ¿Cómo? Eso ha hecho Domingo Soriano. Sí, ya voy para allá, sí. Entendido. ¿Qué le pasa, doña Filomena? Una canallada que me han hecho. Perdónenme, tengo que irme. Ya hablaré. Muchachos, muchachos, vengan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Muchachos, que ya son hombres. Escúchenme bien. Ahí está la gente. El mundo. El mundo que se defiende con papel sellado y tinta. Don Domingo Soriano, y el señor es su abogado. Yo soy Filomena Martural. Ustedes, los tres, son mis hijos. ¡Filomena, basta! ¿Y quién sos vos para impedir que yo le diga a mis hijos que son míos? Dígame, doctor. ¿Eso, la ley de su mundo me lo permite, sí o no? Ah, eso sí. Ustedes son... No tendría nada más que decirles. Sin embargo, hay algo que quiero que oigan. Cuando yo tenía 17 años,
Me pareció que ibas a ser bueno conmigo. Pero no. Todo basura en mi vida. Basura. Pero yo no los he tirado a mis hijos a la calle. Los he criado sudando sangre. Si hasta he robado para que esto comiera. ¡Bueno, basta! ¡Basta ya! Pero claro, ¿qué más podía hacer usted de lo que ha hecho? Quisiera decirle tantas cosas en este momento, pero me resulta difícil hablar. Le escribiré una carta. Se fue. Yo hablaré con él. Usted puede venirse conmigo. Mi casa es chica, pero cabemos. Hay una pieza para usted. ¿Y los nenes? ¿Qué más van a querer los nenes que tener cerca a la abuelita? Querida Francisca, aunque no sabes anatomía, eres la única persona que me ha enseñado dónde está el corazón. Por eso te doy el mío para siempre. Esteban. Mira, Francisca, no sé cómo explicarte lo de hoy. No te avisé porque tenía tantas cosas en la cabeza. No mientas. Fue un olvido. No mientas. Te vi al salir de la facultad y vine corriendo para que no creas que... Porque perdés el tiempo mintiendo. En tu casa te esperan para celebrar tu triunfo. ¡Andate! ¿Pero qué tiene de malo? ¡Basta! ¡Basta! No agregues de mentira a tu cinismo. Me han criado en ella y no la puedo soportar. Andate, Esteban. No sigas porque soy capaz de cualquier disparate. Pero es necesario que comprenda. ¿Qué querés que comprenda? ¿Que no me avisaste que hoy dabas tu último examen? Porque Ada por ti te iba a esperar. No. ¿Y que aceptaste el puesto de médico que te ofreció su padre? ¿Eso es lo que tengo que comprender? Francisca, quiero hablarte con toda franqueza. Ah, sí, sí. Hace días recibí carta de un ingenio. Las condiciones que ofrecen apenas se alcanzan para comer. Ah. No querés vivir modestamente. Supondrás que no he seguido una carrera para soportar la pobreza en el fin del mundo. Para empezar hubiera bastado, después... Ilusiones. Una vez que uno se entierra no sale más de allí. Antes lo pensabas así. Es cierto, pero mi padre me ha hecho comprender que hubiera sido un error. Tu padre ha terminado su obra. Ahora sos como él quería que fueses. Igual hicieron conmigo. Soy como me prepararon mis padres para enfrentar la vida. Así seré. Francisca, yo te he querido. Quererme. Nunca dejaré de quererte, pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Qué quieres decir? Reconozco que no tengo valor para afrontar la vida llena de privaciones. Tal vez más adelante. Más adelante. Más adelante te casarás con Ada Bordini. No. Sí. Tu ambición y tu padre te llevarán a eso. Lo veo claro. Y yo... Yo tendría que conformarme con ser tu amante. Tu querida. ¿Es eso lo que querés? Sí. Lo leo en tus ojos. Total. Total, ¿quién soy yo? ¿Quién fue mi madre? ¿Qué otra cosa puedo pedir? Estás torturándote. No pienso tal cosa. No mientas. No quiero que me tengas lástima. Andate. En tu casa te esperan para festejar tu éxito. Andate. Basura. Ya vos te parece una gran rolada comer este tabaco y no me cobres las copas. Esto es un requecho que ni vale la pena. Si querés te saco otra taza. Pero por favor, flaco, déjate de tirolas. ¿Pero qué estás esperando? Tenés el cajón a tu disposición, hay que aprovechar la volada, bastante te han explotado. ¿Y doña Ramos? Si se pasa el día en curda, ni aunque te alces con 20 pesos por día, se va a dar cuenta. Es que... Yo sé lo que te digo, flaco, mira, vos andas sacando sin asco. Nos alquilamos un bulín y vas a ver lo que nos vamos a divertir. Yo me encargo de llevar mercadería. Sin ir más lejos, ¿vos viste la cuchifayesa, la Rosita? Sí, ¿qué tiene? Al principio se me quería hacer la remolona. Pero cualquier día se me iba a escapar.
A mí. Anoche le encajé un beso y la dejé que no sabía por dónde agarrar. Sin embargo, la vi bajar de un tranvía con un tipo bien empilchado. Mejor. Eso quiere decir que no me empieza a complicar la vida. Déjala que se la rebusque como quiera, por tal que a mí no me falle. No me parece tan fácil. No seas chitrulo, flaco. Tenés que ver cómo se prendió cuando le busqué la boca. Mirá, vos andás sacando la guita para tirar el bulín, ¿eh? Yo me encargo de llevarla. Después te la regar. Voy a ir. ¡Vamos! ¡Así me gusta, flaco! Yo sabía que ibas a responder ticoneándote un poco. Ah, vos hay que sacudirte, sos un tigre. Pero vení, sentate, sentate. Sentate. Vamos a masticarlo bien el asunto. El tipo ese de que te hablé es bravo, ¿eh? Duro de pelar. Así que no hay que andarse con mediodía. Madrugado de entrada. Total, te pones un disfraz y no hay peligro, ¿eh? Está mal bufoso. Te va a hacer falta. Pero guárdalo de una vez, ¿qué esperas? No, flaco. Cuidado. Pero, flaco, ¿qué haces? Flaco, estás loco. Guarda ese revólver, te digo. Pero, flaco, por favor. Yo soy tu amigo. Flaco, soy tu amigo. No. No. Que Kogan quisiera acompañarme hasta aquí. Por eso dejaste que te cortejara toda la noche. ¿Qué te importa? Tú sabes a quién quiero. Y no he querido a otro hombre en toda mi vida. Vete. Tu mujer te espera. Y Guillermo puede venir de un momento a otro. Tengo miedo. No te creo. Miedo de ser demasiado valiente. ¿Qué dirías si ahora mismo les gritara a esos que te esperan la verdad? No, no te asustes. No voy a hacerlo. Pero vete. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Debería decirte nunca. Pero no puedo, mi amor. Tendré que mentir para justificarme. Miento tanto por ti. Por necesidad, no por capricho. Tienes razón. Perdóname. Pero también debes creerme. El impulso es una especie de enfermedad en mí. Desde pequeña fui así. Bastaba que quisiera algo de verdad para que instantáneamente perdiera la sensación del bien y del mal. Vives entre gente civilizada, Wanda. Los impulsos son para dominarlos. No puedo. No puedo. ¿Cómo no comprendes que más fuerte que yo? Por no luchar. Por ser como todos, perdí las dos cosas que más quería. Tú y mi carrera. Desde entonces ya no sé ser cobarde. Solo sé lo que quiero y cómo hacer para que no me lo quiten. Mi franqueza te asusta, ¿verdad? No, porque te conozco. ¿Sabes las veces que me he vestido para ir a ver a tu mujer y decirle que somos amantes? Pero no lo hiciste. ¿Quieres saber por qué? Por no perder otra cosa. Antes que volver a la miseria, renuncio a todo. Incluso a ti. No te gusta que te lo diga, ¿verdad? Pero me hace pensar. ¿Quieres que te ayude? No nos veamos más, Adrián. Hasta que seas libre.
Nunca me he opuesto a tus caprichos. Siempre has sido muy considerado. Gracias. Quedamos en que desde hoy seremos dos extraños. Hasta que se te pase. No se me pasará. Como extraños podemos hablar de intereses. ¿De intereses? Hasta hoy me has tratado como a una mujer de la calle, Adrián. Y a las mujeres de la calle hay que pagarlas. No nos perdamos en palabras, Juana. Yo te quiero y tú lo sabes. Quieres más la fortuna de tu mujer. Tú mismo no me aceptarías pobre. Es muy posible que tengas razón. El lujo es una necesidad física para mí. Por eso quiero que pagues. No, no tengas miedo. Sin que te cueste nada. Tú dirás. La compañía Branson necesita el contrato de tu suegro. Es imposible. No me obligues a hablar mal de tu marido. Mañana mismo harás que se firme ese contrato. ¿Y si no? Tú mismo dijiste que me conocías. Entonces sabrás que cuando quiero algo no me detiene. ¿Cómo estás, Chica? Agarra esto que me recibió. Bueno, está bien. ¿Hielo? Para el champán. Para el champán. ¡Oh, heredaste! Quiero de mamá. Querida, te mando esto por si querés comprarte algo para el estreno. ¿Por qué no la invitaste? Lo único que me falta hoy, atender a mi mamá campesina. No debes hablar así. Bueno, solo quise decir que nuestro ambiente, qué sé yo, haría papelones. Lena, ¿te das cuenta de lo que decís? No, no sé lo que digo ni lo que hago. Es el maldito debut. No pienso en otra cosa. Ya lo había notado cuando te vi llegar con las dos clases de hielo. ¿Dos clases? ¿Derretido? Ah, ah. ¿Qué haces en la cuarta escena del segundo acto? Empiezo sentándome en el borde de la cama. Me quito los zapatos. ¿Y en la quinta del primer acto? Abandono a mi marido. ¿Y en la segunda y del tercero? Beso al segundo galán. Ajá, ¿cómo? Apasionadamente. Ajá, ¿y cómo darás esa sensación? Ah, ¿lo ves? Conoces la obra al dedillo, sabes los trucos del oficio, al personaje lo comprendes bien. Vamos, ¿qué te preocupa, Lena? Esperé esto tanto tiempo. Si fracasara... Lena, lo que hay entre nosotros nada tiene que ver con el teatro. Nunca te hubiera dado este papel si no creyera que sos una buena actriz. Javier. Si te parece que ese libro no es... Ese libro ya no se filmará, Javier. Nunca. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué has hecho? Decime. Ahí lo tenés. Es la última infamia que podías hacerme, la peor de todas. Infamia, ¿y la tuya? ¿En qué te traicioné? Escribiste eso sabiendo a quién favorecías y a quién perjudicabas. Te prestaste a la maniobra de Alfredo que quiere hundirme. Te duele que yo sea más que vos. Ah, estás viendo visiones, fantasmas. Tengo que defenderme. No. Lo que pasa es que estás acostumbrada a pisotear cualquier cosa para asegurar tu carrera. Estás frenética, ciega. ¿Hay alguien que no quiera triunfar? ¿Que no le tenga miedo al mundo? Sí. Pero no están enfermos de miedo. Juegan limpio. Fíjate en Aide. Ella triunfa. Y triunfa sin necesidad de... ¿Aide? Parece que la admiras mucho, casi más que a mí. Nunca pensé en eso hasta ahora, Lena. Jamás se me había ocurrido compararlas. Yo también estaba ciego por vos. Ella no haría lo que has hecho vos. Lo del libro no me importa porque puedo escribirlo de nuevo. Pero lo que sí importa es que quisiste destruirlo sabiendo lo que significaba para mí. Laura, la esperaba. No tan pronto, pero sabía que iba a venir. ¿Puedo pasar? Pero por favor, claro que sí. De modo que me esperaba. Así es. Sabía que usted tenía que venir. ¿Por qué? Es muy sencillo. Después de morir don Horacio como ha muerto, ¿con quién, si no conmigo, podría usted hablar de ciertas cosas? ¿De cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, de unas cartas suyas que Cárdenas guardaba en su casa.
Si la policía las encontraba, podían comprometerla. ¿Pensó usted en eso? Sí. Apenas supe cómo había muerto don Horacio, fui a su casa a buscarla. Pero la policía ya estaba allí. ¿Y mis cartas? Tranquilícese, pude retirarlas. Están aquí bien seguras. Cuando las tuve en mis manos, sentí al leerlas una emoción. Y al mismo tiempo descubrí una cosa muy curiosa. Algunas de estas cartas fueron escritas hace años. 5 o 6. ¿Qué es lo curioso? Que todavía conservan su perfume. Ese perfume suyo tan particular que me tenía obsesionado y que muchas veces no me dejaba dormir. ¿Quiere decir que...? Sí. ¿Nunca se había dado cuenta? No, nunca, créame. Lo veía siempre indiferente y cortés. ¿Cómo podía pensar que...? Claro. Yo no era más que el secretario. El hombre que guarda los secretos. Los secretos del amo. No es fácil, no lo crea. Hay que soportar muchas humillaciones. Y algo peor a veces. Verlo con una mujer que no se merece. Saber que la tiene solo por su dinero. No siempre. ¿Usted se equivoca? No, no me equivoco. Usted nunca lo quiso. Fingía como yo, como todo el mundo. Pero ahora ya no es necesario. Ahora podemos ser sinceros. Sí, es verdad. Pero no sé. Estoy un poco desconcertada. Por eso, Reggiani, quisiera que... Llámeme Luis. Tiene razón. Por eso, Luis, le ruego que me devuelva mis cartas. Usted sabe el valor que tienen para mí. ¿Sus cartas? Perdón. Quizás me haya equivocado. Lo sentiría mucho por usted y por mí. ¿No me las va a devolver? Sí, cómo no. ¿Cómo voy a negársela si sabe... y sabe que la quiero? Berger. ¿Vinieron todos? Sí, todos. No son nada más que 5. Y hoy tenían que ser 6 con el nuevo. Aquí está el nuevo. Pero además del nuevo, tenía que venir Müller. ¿Lo reemplaza el nuevo? No. El nuevo no reemplaza a nadie. A Müller no me lo reemplazás con cualquier cosa. ¿Por qué no vino Müller? No pudo. Lo fui a ver, pero me dijo que... ¿Qué dijo? Que se sentía mal, que no... ¿Que no qué? Que no iba a servir para un asunto como el del domingo. ¿Se asustó ese? No, Berger, no. Es un buen tipo, Müller. A mí me molesta la gente que se asusta de pronto. Sobre todo cuando más se la necesita. Y no me gustan los que defienden a los que tienen miedo. Me parece que se están curando en salud. Müller, ¿sabía o no sabía que lo necesitábamos para los planos? Sí que sabía. ¿Y entonces? Sí. Yo le voy a enseñar a ese a tener miedo así. De pronto. Vamos. ¿Me puedo sentar, no? Sí, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Es un proyecto para la facultad. Es una sucursal de banco ubicada en algún lugar de la provincia. ¿De Buenos Aires? Sí, claro. Es un proyecto para un lugar de llanura. Había que resolver el problema de la circulación. La circulación, la natación, la razón, la quintación, la sextación. Además tengo que resolver el asunto de los... ¿Y el asunto del domingo? ¿Lo del domingo? Los planos que te pasó Chiruli. Los del remate. Los que tenías que explicarnos. No tuve tiempo. Tenía que terminar con este proyecto. El proyecto, claro. Müller es un chico estudioso. Muy estudioso. En serio, Berger. Tenía que terminar con todo esto. No. Ya no querés trabajar más con nosotros. Tenés miedo. ¿No es eso? Miedo. ¿Estos son los cuentos para el segundo número? Sí. Pero le falta algo a esto. Más. Hay que meterle... ¡Más sexo! ¡Más sexo! Sal gruesa, ¿no es así? Pero claro, hay que ponerle eso para que la gente sienta. Si no, la gente no lee nada. La gente quiere desnudos. ¡Meterle desnudos! ¿Quiere cosas picantes? ¡Bien picantes! La gente nos pide... ¡Mugre! Hay que darle mugre. Pero claro, mi viejo. ¿O vos sos de los que creen que la gente lee para tener ideas? No. Lee para sentir la barriga llena. Quiere sacarse las ganas. La gente, lo único que tiene ahora son ganas. ¿Te das cuenta, mi viejo? ¡Ganas! Darle ganas, sacarle las ganas.
Y para eso estamos nosotros. Este negocio es fácil y produce pronto. Decí, ¿estábamos solos o no? ¡Decí, te digo! ¡Decí! No dice nada porque vos sos el culpable. Este me acusa porque una vez tuve que castigarlo. Pero él no vio nada. No, te equivocás. Yo vi y alguien más vio. Ella estaba con la otra oficial. ¿A quiénes conoce de los que están aquí? A esos dos. ¿Y cuál de los dos estaba con su compañera? Ese. ¡Mentira! ¿Verdad que miente, Soto? ¿Ese fue el que le pegó a su amiga? Sí, sí. ¡Fue él! ¡Miente, miente! ¡Miente! ¿Verdad, Soto, que miente? ¡Deciles! Y vamos a conquistar la ciudad juntos. Con tu retrato y con esta. ¿Te acordás? No somos amigos, Soto. ¡Deciles! ¡Deciles que miente, te digo! ¡Deciles que miente! No miento. Fue él. Fue él. Después me persiguió con su auto. Y me amenazó diciéndome que si no me iba pronto me... ¡Miente! 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 Es cierto. Yo vi cuando la amenazaba. Después la corrí y la convencí de que debía venir aquí. ¡Miente! 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 Contestá. ¿Esta dice la verdad? ¿Es verdad? Sí. Hola. Soy Josefina. Hola. Arrieta. ¿Así que me conoces? Usted sabe que lo conozco. Sabe que es popular. ¿Te parece? Uno no tiene idea. Y es más joven de lo que parece en fotografía. Es que en las fotos, las arrugas quedan marcadas. ¿Querés que te diga una frase muy convencional? Bueno. Qué linda sos. ¿Le parece? Sos muy linda. Yo sé por qué te lo digo. Cuando uno está en carrera, ve todo verdadero. ¿Te das cuenta? No. Sí. Con una luz distinta. Yo no sé por qué, pero es así. Las cosas son cosas. La gente es gente. Por eso hace tanto bien correr. Dicen que en la guerra es lo mismo. Cuando uno pelea, todo es verdad. Una bala es una bala. Una mujer es una mujer. ¿Qué te pasa, Juanjo? Nada. Debe ser esta maldita carrera. Perder así. No hay derecho. No es eso, Juanjo. No. No es eso. Te puedo ayudar. Me estoy poniendo viejo, Inés. Vos sabés que no. Estoy pensando todas estas pavadas porque estoy cansado. Será mejor que te duermas. ¿Qué pasa con Jackie? Nada, por supuesto que nada.
Cairo, hermano. No hay nada más jodido que saber que te vas a morir. Y no poder contárselo a nadie. La muerte es mucha cosa para bancársela solo, hermano. Pero si no hay más remedio, me las aguanto. Lo que quiero es el mandado. Por eso pensé que en una de esas podías ocuparte. Perdona que te joda. Pero desde que era pibe supiste mejor que yo siempre lo que había que hacer en estos casos. El tordo dice que algo de tiempo me queda todavía. 2 meses. Quilosa. En realidad lo único que me preocupa son los viejos. ¿Cómo hago para hacerles llegar la guita que tengo aquí? Si no es con vos o con el que vos me mandés. No sé, hermano, pero aquí no tengo a nadie en quien confiar. Metele. Cairo, pasa. Cairo. 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 No, viejo. Esta vez Natalia no vino. ¡Vieja! ¡Negrito! ¡Doña Rosa, Doña Rosa! ¿Cuánto tiempo ha pasado, eh? Y lo peor de todo es que esta vez no vengo nada más que por un minuto. Ah, vos y Natalia siempre corriendo. ¿Por qué lo nombraste recién? Es que no pasa un solo día sin que lo nombre. ¿Todo bien? Más o menos. ¿Tenés hambre? Tomé un yogur. Qué bien. Tengo que hacer régimen, estoy un poco gorda. Se me hace que así está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Decime, fanática, ¿y ahora tenés hambre? Tomé un yogur. ¿Empezamos de nuevo? No, no tengo hambre. Pero me gustaría mucho comer con vos. Los dos solos. Sería la primera vez. ¡Taxi! Mejor me las tomo ya. Voy a Chacarita a buscar una máquina, después al centro a buscar el pasaporte y a la tardecita vuelvo. Chao. ¿No me llevas? 2. Hacemos más bulto que 1. ¡Taxi! Cairo, ¿qué hacemos? ¿Y qué queda por hacer, comisario? No jodas, Cairo. Que en un ratito puede ser un trapo rejilla. ¡Ay, sí! ¡Cairo! ¡Parate, Cairo! ¡No quieren matar! ¡No!
¿Y vos? ¿Dónde te ubicaste ahora? ¿En la cola del león? No, piba. Un poco más adelante. ¿Vamos a celebrarlo? Prefiero que vayamos a tu casa. ¿Estás loco? Yo vivo con papá y mamá. No me entiendas mal, chiquita. Vamos a tu casa, pero vos subís sola. Te digo que subís sola. Yo me llevo el coche. ¿Vas a celebrarlo con los muchachos? Ajá. Me esperan en el Café de Olivos para repartir la plata de la venta. ¿Cómo cuidas tu gente? La cultivo. Por eso me responden. Hago así y los tipos a la orden. Pero eso lleva tiempo, no vayas a creer. Hay que estudiarlos, conocer sus gustos, sus pequeñas vanidades, hasta sus resentimientos. ¿Y qué quieren tener? Doy y me dan. Y terminan por querer lo que yo quiero.